Ojalá, ojalá, la verdad que tristeza por no haber podido ir ese partido, que era en Brasil, que era con Brasil. Venía de una lesión, me resentí justo ese último partido y hablé con Alejandro y ahora que me resentí el domingo, el partido era el miércoles y se hacía muy difícil aprovechar esa chance, porque yo digo, hoy en la selección hay muchos jugadores. Hay un nivel muy parejo y si tenés una chance hay que aprovecharla al máximo y no la iba a aprovechar como yo quería. Entonces, bueno, hablé con Alejandro y decidimos dejarlo para más adelante y cuando tenga la posibilidad estar bien, aprovecharla. Cosa que sí pudo hacer el Cholo Iñazú, que de hecho después volvió a ser convocado. Y esto tiene que ver con un respeto grande que tiene Sabella por el nivel de juego que hay en Brasil. ¿Eso es lo que te transmitió de alguna manera en esa charla que mencionás? Sí, yo hablé más o menos puntualmente de lo que me pasaba, pero veo que él ve todo, viaja, sigue el fútbol, por lo que vos decís, el fútbol brasilero, ha convocado al Cholo, que viene haciendo un trabajo muy bueno también en el club, que es ídolo, y va, bueno, va convocando, Y ojalá. Alejandro había jugado en Gremio. Jugó en Gremio. Claro. Yo me lo encontré, Alejandro, el primer año que llegué. Hubo una fiesta de números 10, de jugadores de enganches así, de volantes, y ellos juntaron el primer año. Siempre se hacen fiestas diferentes, y juntaron a todos los enganches que habían jugado en Inter y Gremio. Y me lo encontré ahí hace como 4 años. Mirá Y vos. estuvimos hablando, sí. Pero bueno, ojalá siga habiendo, siempre va a depender del trabajo que se haga en el club. En el 99, ya con la camiseta argentina, sub-23, marcaste un gol. Lo vemos y mientras lo vemos vos me decís si realmente se fue el lanzamiento, ¿no? Con la selección. Lo vemos. A ver, ahí está, mirá. Sí, fue contra Dinamarca, me parece. Sí, contra En Dinamarca. Córdoba. Sí. Ese partido habíamos ido yo y el Chori Domínguez. Me acuerdo que Pablo Aimar y no me acuerdo que otro jugador no podían ir. Que fue antes de un campeonato importante que jugaba la sub-23. Y bueno, fuimos convocados por José y por Hugo. Y me tocó entrar un rato. Y tuve la suerte. Son momentos en donde digo que te tiene que acompañar la suerte y tenés que tener suerte como para dejar alguna marca. Y se dio eso, se dio la convocatoria de Bielsa en el 99 de sparring con la selección mayor. Y ahí empezó por ahí mi carrera a ser un poco más visible, a aparecer primero en la selección para después aparecer en River. Bueno, dices, sí, fue un poco el lanzamiento, pero ¿cómo juzgás tu relación con la selección? Porque es una camada de jugadores muy interesante donde por ahí te metían, no se lograba la continuidad. ¿Cómo la juzgás vos? No, yo tuve continuidad en la época de Marcelo, que él ya me conocía, obviamente, por haber ido. Él seguía todo, él estaba en la selección, pero seguía todo, seguía las juveniles. Yo empecé trabajando en el Mundial también, tuve la suerte de ahí con Saviola, Romagnoli, Maxi El título Rodríguez, del mundo. Colochini, de ganar el título del mundo. Y Marcelo veía todo y después tuve la suerte de estar con él y ahí sí tuve una continuidad. Importante jugando Copa América, Olimpiada, eliminatoria. Parece que bueno, que demostré que podía estar. Marcelo me dio la confianza. Después se fue y seguí con José un poco. Y después, bueno, continuidad es lo más difícil de por ahí de encontrar y después. En esos años no tuve por ahí la continuidad que yo quería o que se necesita para demostrar si puedes estar en la selección o no. Uno cuando está en inferiores siempre quiere ser convocado a las juveniles. Lo ve como o vos estás inferiores, ves como un sueño estar en juveniles. Aparte por todo el periodo de José y de Hugo, que habían ganado un montón de cosas y que vos veías por la tele
que ganaban, que salían campeones y que era muy difícil ser convocado. Y yo le decía a mi viejo, ojalá algún día me toque, porque yo tampoco en inferiores tuve la suerte de jugar mucho. Yo empecé a jugar, el Tapón Gordillo me puso y empecé a jugar en quinta. Y ahí saltó. Y ahí vino la... Ahí me convocaron. Me llamó y... Y bueno, de ahí lo pude aprovechar. Porque recordemos, Quique, en esta selección, en la convocatoria final, vos te quedás afuera en el último corte. Claro. De cara a lo que era el Mundial. Pero después hay un golpe de fortuna, como lo quieran llamar, la lesión de un compañero, que te permite formar parte de ese plantel. Después vos te ganas el lugar. Sí, fuimos parte y después, en el último corte, quedó afuera Agustín Orión, el Flaco Lecky y Diego Rivero. Y yo. Quedamos afuera. Después, bueno, por la lesión de Livio Prieto, me tocó entrar 3-4 días antes. Estaba comiendo y me llamaron. Y... ¿Qué momento ese, no? Sí, no lo podía creer, porque ya estaba afuera. Pero, bueno, se te tienen que dar un montón de cosas, también tenés que tener suerte. Entré tranquilo, sabiendo de que no sabía si iba en los partidos a quedar en el banco, porque había entrado último, porque había más jugadores, claro. De 18, había creo que 21. Pero bueno, entré, fui al banco, entré el primer partido, hice un gol con Finlandia y después me gané el lugar y la verdad que fue impresionante. Brevemente, ¿un recuerdo de ese título que te deje? Yo creo que concentraciones, más que nada. La concentración, el grupo. La mayoría de los chicos ya había debutado en primera. Yo no había debutado todavía. Luego Maxi Rodríguez ya había debutado. Saviola, Colochini, Coloto mismo en Estudiantes, Julio Arca también en Argentino Junior. Pero no había debutado, pero era un grupo donde nos conocíamos de enfrentarnos en inferiores y era un grupo muy bueno. Era un grupo muy bueno. Después viene Atenas 2004, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Ahí sí, te acordás de una consagración ya algunos años posteriores. Y los Juegos Olímpicos me parece que tiene una cosa amateur. Que todos hablan, ¿no? Cuando vos formás parte de esa Villa Olímpica, concentrando ahí y tomando el colectivo para ir a desayunar y... Mezclado con todos los atletas. En un comedor para 10.000 personas. Sos uno más. Haciendo cola con la bandeja, ¿viste? Y ves deportistas de elite, que lo ves por la tele, como nos encontramos jugadores de básquet, y te sacás fotos. Pasás a ser un turista. Todos pasan a ser... poco turista, porque todos se quieren sacar foto con todo. La verdad que fue impresionante. Y veníamos de un sabor amargo por haber perdido la Copa América por penales, en donde se nos escapó ahí. En Perú. Claro. Se nos escapó y creo que merecíamos ganarla. Y era una revancha. Era una revancha. También quedó marcado también el retiro del Ratón, que para nosotros fue... Fue un estandarte, fue un tipo que nos ayudó mucho. Estaba el Ratón, estaba el Gringo Gense y el Kili, que eran los que más o menos llevaban la batuta y nos encaminaban y nos aconsejaban bastante. Bueno, hemos llegado al final de una charla extensa, linda, de fútbol. La verdad que lo hemos disfrutado mucho, querido Andrés, ¿eh? Bueno, yo también. Gracias por invitarme. La verdad que son momentos que uno no se los olvida. Y a veces, bueno, no olvidarse por ahí de dónde uno salió, de cómo empezó.